A ver. Ah, ski. I dag er det lørdag. Det fire dager siden jeg fikk vite at jeg har hjernesvulst. Og I dag det ikke så lett som det har vært de andre dagene. Jeg føler meg sykere, rett og slett. Jeg er veldig sliten. Jeg har lyst til å legge meg ned, egentlig. Og synes det veldig, veldig vanskelig å holde maska, egentlig, når barn I nærheten og sånt. Så nå har jeg vært og handlet med Ada, og nå skal jeg gå, så har Mari tatt ungen, og så skal jeg gå og sette meg på kafé og bare sitte og slappe litt. Pero sí que hoy sí que es un día más difícil, mucho más difícil. Hace tres días, el miércoles es cuando me lo comunicaron, el resultado del MR, porque he estado unos seis meses o algo así, que no me he sentido muy bien del todo. Y he estado mareadillo, pero yo pensaba que era la nuca, entonces el miércoles me han dado los resultados de una resonancia magnética y me han dicho que tengo una salchicha como un dedo de 4x2 centímetros en el cuarto ventrículo, igual que mamá e igual que mi tío Carlos. Y bueno, es una operación buena, pero la primera hora después de que me lo dijeron lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Se me desgarró toda la vida, prácticamente. Pero ya después de ese mal paso, ese mal trago, pues oye, me doy cuenta de que es una operación complicada porque es dentro de la cabeza, pero dentro de lo que hay, al ser dentro de la cabeza es de las más simples que hay. Y bueno, pues eso está bien. De momento sé muy poco, no he estado en consulta, solo he estado en mi médico de cabecera. Voy a ir a un neurocirujano el 27 y a ver si se mueve rápidamente desde a partir de ahí, porque yo tengo ganas de terminar con esto lo más rápido posible.